Ahí están los candidatos a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa Irún. De un lado, Gurutza Aginagalde, por otra parte, Iñaki Emaldi. Parece que el 24 de noviembre es la fecha que acepta Iñaki Emaldi y que acata el candidato Gurutza Aginagalde. Ayer hubo una serie de reuniones, unos instantes de tensión. José Ángel Sodupe no está pasando por sus mejores horas a la hora de tomar esta decisión. Al fin y al cabo, se trata de fijar ya definitivamente unas fechas a la presidencia para las elecciones a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa. Será en cualquier caso su propuesta la que vayan a aceptar de un lado Iñaki Emaldi, acatar Gurutza Aginagalde, que planteaba que tocará acatar la fecha en una nota, y la que proponga el presidente Sodupe, porque estemos de acuerdo o no, es de su competencia. Cuando haya una convocatoria oficial, habrá que hacer una mayor valoración, y confiamos, dice Gurutza Aginagalde, que finalmente elija una fecha que garantice la participación de los socios y la igualdad de condiciones entre los candidatos. En principio, la propuesta del presidente José Ángel Sodupe para el partido que disputará el Bidasoa el 24 o el 25, los operadores de televisión o el operador de televisión tiene que decir en este sentido, en principio el 24, como les estamos diciendo, para determinar ya las elecciones a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos. El balonmano que tiene una cita este fin de semana, el sábado a las 8:30 en Burdeos, los hombres de Jacobo Cuétara se enfrentarán al Aix-en-Provence, al Ex-Université, un equipo que no contará con Peciña, habitual en sus alineaciones, con Goñi, pero muy consistente, poderoso y sólido. El Bidasoa, con la ausencia de Rudy Seri, tratará de forjar su preparación con el resto de jugadores. Luego vendrá la semana entrante la Euskal Copa en Trapagarán, y también preparando ese compromiso frente al Benidorm. Será en sábado a la 1:00 p.m, un encuentro que será televisado. El sábado, día 3 en Benidorm, encuentro entre el Benidorm y el Club Deportivo Bidasoa. El balonmano, por lo tanto, que escribe sus páginas en ese planteamiento de amistosos, de exigencia física por parte de Jacobo Cuétara a sus hombres. Los amistosos frente a los equipos de la Liga Francesa han condicionado también la pretemporada. Ahí estaban los compromisos frente a Nîmes, Toulouse y ahora frente a Aix-en-Provence. Otro detalle que queremos recordar, hablamos también de fútbol, de un acontecimiento histórico e importante. Recuerden que el día 18 de noviembre a las 12 en el Estadio Gal de Irún se enfrentarán el Real Unión y el Real Madrid. Próximamente se efectuará la presentación oficial de este encuentro. Ahí tienen el cartel de ese choque. Entre tanto, también queremos recordar y observar algunos de los trofeos importantes que se guardan con celo y con mimo en el Estadio Gal de Irún, un punto notable de referencia en la historia del fútbol vasco, del fútbol guipuzcoano, del fútbol irunés. Bien, pues el próximo día 18 a las 12 del mediodía, el Real Unión recordará a aquellos jugadores que se adjudicaron el título del Campeonato de España en 1918 frente al Real Madrid. Y hablamos de Arabolaza, de Amantegui, de Mújica, de hombres que llevaron en volandas a aquel equipo. 100 años ya, un partido importante, el que queremos recordar, organizado por la Asociación de Veteranos Unionistas del Real Unión. Un choque, como digo, se celebrará el día 18 de noviembre a las 12 en el Estadio Gal de Irún. Por cierto, que el Real Unión tiene compromiso mañana, no lo olviden, a las 8 de la tarde en Zamudio. Se enfrentará al Zamudio. La fase final autonómica concluye. La final, el partido de ida, el conjunto de Juan Domínguez consiguió la victoria por 2-0. Mañana defenderá esa renta y se embolsará la estructura unionista 3.000 euros y la participación en la fase
nacional. Por cierto, que Urquizu sufre una micro rotura, será baja indudablemente mañana, pero también para las dos próximas semanas. La cita mañana a las 8 de la tarde en el Parque Tecnológico de Zamudio. Allí juega el Real Unión frente al titular, al Zamudio. Ahora es tiempo ya de entrar en materia. Nos vamos a trasladar desde el plató hasta Ondarcha, hasta el complejo Ondarcha. Buscamos a los componentes del Club Balonmano Hondarribia, históricos también, tanto Paco Martín como Miguel Ángel Izquierdo, pero su entrenador Javier de Laza, que fue jugador del Club Deportivo Bidasoa, y aquellos primeros fundadores de la entidad, la génesis de este club, forjada en el Uranzu entonces, en el Club Deportivo Bidasoa, con hombres como Barandiarán, Eugenio Arreche, Elzo, Garmendia, el propio José Ángel Sodupe, que era guardameta del conjunto de Hondarribia, en fin, toda una pléyade de históricos. Bueno, pues ahora nos hemos trasladado hasta Hondarribia y queremos dialogar con Paco Martín, el presidente, con Miguel Ángel Izquierdo, para saber cómo está la entidad, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, también cuál es el plan de futuro que tiene. Buenas tardes, emplazamiento histórico. Trasladamos desde el plató de Teledonostia la comunicación aquí hasta este polideportivo Hondarcha de Hondarribia. Paco Martín, presidente del Club Balonmano Hondarribia, un saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Izquierdo, educador, entrenador de balonmano, hombre que lo conoce absolutamente todo este mundo. Buenas tardes, un saludo. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel, que su etapa como entrenador y como educador comenzó en el Bidasoa, si voy bien. Sí, exactamente. Estuve allí unos 14 años. ¿Has conocido bien la cantera del Bidasoa en aquella época? Pues sí. Y has gestado y has contribuido a trabajar esa cantera. Paco Martín también fue directivo del Club Deportivo Bidasoa. A Paco Martín también le recordamos en otras facetas como seguidor del Bidasoa. Dicen que agua pasada no hubo de molino, pero deja remolino. Sí, eso no se puede olvidar. Fueron años buenos siguiendo el Bidasoa y luego pues cambiamos de lado y estuvimos 4 años en la directiva de Bidasoa junto a Sesma y el resto de compañeros. Y bueno, son etapas que vamos cubriendo. Nosotros siempre decimos que aquellos que dedican tiempo a una junta directiva, a educar, a estar con los jóvenes, merecen al menos un respeto, porque es muy complicado. Sí, yo creo que son la gente que menos se les ve, están ahí como en la sombra, que la sociedad hoy en día lo que valora son los resultados deportivos y todo lo demás, pues lo tiene un poquito ahí olvidado. Pero bueno, lo tenemos asumido y la vida es así. Entonces, decía que al que le dedica tiempo como directivo, pues necesita un respeto, ¿no? Muchas veces no se conocen las diferentes facetas. Sí, lo cierto es que está poco visto y poco valorado, muchas veces criticado. Y el trabajo que hacemos muchas veces no se valora y ni se tiene en cuenta. Es un trabajo que es día a día, tenemos que estar ahí trabajando, buscando sponsors, sacando medios para que esto pueda salir adelante. Y sí, la verdad que, bueno, pues al que le gusta el balonmano, de una manera u otra, trabaja. Hemos comenzado hablando del Club Deportivo Bidasoa porque precisamente estos dos interlocutores llegan del Club Deportivo Bidasoa, pero es que la génesis también de este Club Balonmano Hondarribia hay que situarla en muchos de los que jugaron en aquella época en el Bidasoa. Me acuerdo de José Ángel Sodupe, actual presidente, o Eugenio Arreche, o Garmendia, o Barandiarán, o muchos deportistas que fueron la génesis en el Hostaldi, luego el Polideportivo Hondarcha como escenario histórico, pero nombres propios importantes de la historia del balonmano que también estuvieron ligados a este equipo, Miguel Ángel. Sí, lógicamente Bidasoa en aquella época pues daba salida solo a un equipo en división de honor, entonces el resto tenía que buscar otra posibilidad y así se creó el balonmano Hondarribia, donde
prácticamente, pues el que en ese momento no podía estar en División de Honor venía a jugar aquí. Incluso gente que se retiraba de División de Honor acababa aquí en el Hondarribia. Y bueno, eso fue un poco la semilla que hoy en día es lo que es el balonmano aquí en la ciudad. Claro, pero hurgando entre los documentos me he encontrado con Julen Aguinagalde, o Unai Arrieta, o Serrano, Arroyo, Edu Domínguez, balonmanistas de... Miquel Recondo también. Miquel Recondo. Fue el primero que vino. Que balonmanistas de muy buen nivel y que han estado aquí en esta estructura. Por eso es imposible dejar de lado la estructura del Bidasoa y la estructura del Club Balonmano de Hondarribia. ¿Cuál es en estos momentos vuestra situación? Bueno, ahora mismo funcionamos como un club autónomo de Hondarribi, como Hondarribi es Jugaloya, y hemos hecho varios intentos año tras año de volver a lo que hubo cuando tuvieron estos jugadores que hemos mencionado, los últimos, cuando estuvimos en la directiva con José Ángel Sesma, o sea, con Javier Sesma. Y no ha habido forma, no, por una cosa o por otra no ha habido acuerdos, y no por nuestra parte, no ha habido acuerdos, no ha habido fusión. Llevamos 14, 15 años funcionando así y la verdad que nos va bien, porque tenemos ahora mismo 6 equipos, dinero, aunque esté mal decirlo, no nos hace falta, porque gracias al trabajo de la directiva, gracias al ayuntamiento y a los sponsors que tenemos, pues no hay ningún problema económico. Es el trabajo del día a día, el conseguir sponsor y que al final de temporada no haya deudas. Un especialista en organización como Miguel Ángel Izquierdo, ¿cómo estructura el organigrama del Club Balonmano Hondarribia? Bueno, lo primero que tenemos muy claro es que el equipo de arriba, el seniors, es un mundo aparte del resto. Entonces, y lo entrena, por cierto, Vicky de la Aza, con quien estaremos en otro instante, pero que hoy otras ocupaciones le han impedido acudir a esta cita. Miguel Ángel. Sí, te comentaba que el equipo de arriba es un equipo senior que funciona totalmente independiente del resto, y el resto lo tenemos muy claro. Es decir, los objetivos, indudablemente que sí, buscamos el rendimiento, pero el objetivo sobre todo es educativo. Educativo, tenemos cosas muy claras que hay mucha gente que no entiende, pero al final siempre lo que buscamos es la formación integral del jugador, y muchas veces el resultado deportivo nos resbala un poquito pensando en otro tipo de factores. Y te pongo un ejemplo muy claro. El domingo pasado, el cadete, jugamos... y fueron los 16 jugadores. Los 16 jugadores tienen derecho a jugar un cuarto de hora mínimo cada uno, pierdas o ganes. Y ese es uno de los objetivos, por ejemplo, que aquí lo tenemos clarísimo. El que sea bueno, pues ya sabemos que terminará en Bidasoa o donde sea. Entonces, nuestra labor en estos momentos es sobre todo educativa. Tenéis en estos momentos una primera plantilla, tenéis un segundo equipo también en territorial, y luego llegan ya juveniles y cadetes y otra estructura infantiles, también, infantiles. Sí, sí. Y el deporte escolar también, que coordináis. Sí, sí, sí. Tú tienes experiencia además en coordinar deporte escolar, Miguel Ángel. Bueno, pues sí, toda mi vida yo he sido profesor y toda mi vida pues me he movido en el ámbito escolar. Entonces es algo que conocemos muy bien, donde disfrutamos, la verdad, y que te da otra serie de valores que no te da el equipo senior, ¿no? O te da el equipo profesional. Entonces, bueno, estamos un poco volcados en esa labor, en la labor de escolares, en la labor de chavales de entre 12 a 18 años, y por ahora estamos súper contentos, ¿eh? Me consta que una buena labor en el ámbito escolar, al menos en una época, es la base, es la semilla esencial para construir una cantera que en un momento determinado alimente a primeras plantillas. Sí, indudablemente. Es decir, seguramente esta frase tan conocida por todos, pero que luego la realidad no aparece, de que los buenos entrenadores, los buenos formadores tienen que estar en la base, es una verdad como un templo. Luego la realidad es otra. Tú verdaderamente vas viendo por la provincia en qué manos está el deporte de jóvenes, y verdaderamente igual hasta se te cae el alma al suelo, ¿no? Hombre, la problemática es gorda, ¿no? Porque los clubs tampoco tienen una capacidad económica para pagar
a ciertos profesionales que se dediquen de lleno a eso. Entonces te encuentras que está en manos del juvenil de turno, que entrena como ha visto que le han entrenado a él, sin ningún criterio, sin una historia. Entonces es clarísimo que si tú la base de abajo la haces buena, sobre todo a nivel de fundamentos básicos, llevas un camino avanzado que después lo vas a ver cuando sea adulto. Eso está clarísimo. Yo recuerdo, viene al hilo de los recuerdos, no hay que olvidar la historia. Había una época que había una estructura escolar muy importante en Irún, y Beldarrain en Ventas o Lucas en Behovia, digo, dos ejemplos, y había en diferentes barrios de Irún, estaba, pero hace muchísimos años ya, sí, sí. Perfectamente estructurado ese trabajo. De ahí han salido los mejores jugadores, ¿no? Y ahí es donde hay que seguir cuidando la base, en el ámbito escolar, que es donde está el talento. Sí, sí. Indudablemente los tiempos van cambiando, la estructura deportiva a nivel de Guipúzcoa ha cambiado muchísimo con lo que es el tema del multideporte, pero bueno, hay que adaptarse a esas normas nuevas que se está encontrando, pero hay que seguir apostando por ahí. Si tú no trabajas en esas edades, luego no puedes pretender coger frutos, eso es clarísimo. Paco, con 6 equipos, ¿os apañáis en la organización y distribución del uso del polideportivo? Muy complicado. Tenemos que hacer este año, además hemos sacado un equipo cadete más. Ha habido circunstancias extrañas que, bueno, chavales que han dejado balonmano, chavales que han dejado, que no han tenido equipo en Bidasoa de infantiles, han pasado a etapa cadetes y nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos sacado un equipo más de cadete. Cuando Paco dice nos hemos liado la manta a la cabeza, ¿qué quiere decir? Pues hombre, todo tiene que un costo. Que era una misión imposible, como la película, y que a pesar de todo nos lanzamos al agua. El año pasado tuvimos posibilidad de sacar un equipo femenino de categoría cadete y le dije a Miguel que no, porque es que el tema de las pistas aquí es súper complicado. Al final, bueno, pues haciendo encaje de bolillos ya nos apañamos. Este fin de semana, por ejemplo, teníamos 3 partidos, hemos permutado uno con Leizarán. Y bueno, pues nos apañamos. Luego el tema de monitores, el año pasado hicimos un curso aquí de monitores y sacamos 6 chavales y bueno, pues con ellos nos vamos apañando. Los entrena Miguel, desde luego, a los 2 equipos, ayudado por Loren, y luego pues cuando no puede ir Miguel, pues va Loren y algún monitor, que para eso tiene el título. Con lo cual, 6 equipos, más el cadete que me acabas de decir, ¿cuántos jugadores? ¿Cuántos deportistas? Pues ahora mismo... Pues ahora exacto no lo sé, pero ¿qué pueden ser? Grosso modo. Pues unos 150, sí. Por ahí, ¿será? Sí, porque tenemos, hay que contar también la escuela de los jueves, que ahí tenemos escuela con los críos y crías. Uh-huh. Veo que estáis trabajando la base como fundamento central en ese ámbito competencial. El Ayuntamiento de Hondarribia desempeña también el papel tanto de garante y también de exigencia para trabajar a ese nivel. ¿Cuál es vuestro nivel de relación? Ahora mismo con el Ayuntamiento de Hondarribia no hay, vamos, ningún tipo de problema. Todos son apoyos por su parte. Pues saben que estamos trabajando con los críos y que lo hacemos todo de buena fe y vamos, el apoyo es total. Tenemos el 25% de la subvención del presupuesto es del Ayuntamiento, o sea que el polideportivo está a nuestra disposición, las horas que podemos repartir con el baloncesto, y el apoyo del Ayuntamiento es total. Uh-huh. Estáis claramente posicionados en el ámbito formativo. El capítulo competitivo tiene una importancia, pero relativa, me decías, Miguel Ángel, ¿no? Eso es difícil a veces de explicar al jugador, ¿no?, que llega al club en un momento determinado. Pero bueno, la tarea del convencimiento también se puede hacer. Sí, hombre, hay de todo, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes de que si te sale aquí un chaval de una calidad un poquito fuera de lo normal, no va a terminar en nuestro club. Y de hecho eso está ocurriendo. Chavales que ya llegan a un cierto nivel, sabemos que van a acabar en el Bidasoa, en cadetes o en juveniles. Lo tenemos asumido. Hombre, sí es cierto que ya nos vamos encontrando también chavales que empiezan a pensar cuál es su futuro, aunque sea en un poquito, futuro a nivel deportivo me refiero, y bueno, ya valoran y a veces hasta incluso se quedan aquí.
Luego te encuentras circunstancias. En cadetes, por ejemplo, tenemos un chaval con síndrome de Asperger. Dices, bueno, ahí se ve muy claramente que tu labor educativa va a cierto tipo de chavales. Y nos ha sorprendido que hasta los buenos jugadores son los primeros que aceptan a eso, ¿no? Entonces, ya son unas sorpresas increíbles en circunstancias. Pero bueno, que mañana te sale... Bueno, mañana no, nos pasa todos los años. Todos los años se nos van uno, dos o tres a Bidasoa. Lo tenemos asumido. Y es lógico. Y su futuro de progresión seguramente sea allí más que aquí. No igual por nivel de enseñanza, sino por nivel competitivo, que siempre va a ser más fuerte. Uh-huh. El primer equipo está en Segunda Nacional. Uh-huh. La Primera Nacional se queda un poquito lejos. Hay costos, es diferente. ¿Qué planteamiento tenéis a ese nivel? No os veo obsesionados. No, no, pero bueno, costos tampoco va a ser mucho. Verdaderamente la gran diferencia puede ser el tema de arbitrajes, que sube muchísimo. El resto es prácticamente una autonómica más Zaragoza, Santander, que tampoco son viajes excesivamente largos. Pero bueno, el año pasado estuvimos jugando la fase de ascenso y ahí nos quedamos. Entonces siempre andamos ahí, pero lo que dices tú, sin ninguna obsesión de que hay que subir por narices. Uh-huh. Si se sube bien y si no, pues otro año será. Paco, ¿cuál es el futuro del club? Pues el futuro del club depende mucho también de... Por ahora, desde luego, seguir como estamos. Seguir como estamos. Y ahora pues depende de lo que ocurra con Bidasoa. Si entra uno, entra otro, si intentaremos negociar otra vez. La idea, hemos hablado con Gurut y la idea es... Que decir que Gurut Aguinagalde es uno de los candidatos a la presidencia del Bidasoa. Sí. El otro candidato es Iñaki Maldi Michelena. Sí. Vosotros habéis hablado con Gurut Aguinagalde. La idea de Gurut total es la fusión, la cesión de derechos deportivos, se puede, bueno, estar juntos. Uh-huh. Estar juntos. Con otro candidato hablé y bueno, sería cuestión de volver a hablar. O sea, queda pendiente una conversación en relación a la candidatura de Iñaki Maldi Michelena. Exactamente. Uh-huh. Con Iñaki hablé, pero hablaba en nombre de la anterior junta directiva, hablaba en nombre de Sodupe. Entonces, hasta ahora no ha habido acuerdo con ellos. Y este año tampoco lo iba a ver, pero con la idea nuestra es la fusión. No es normal que estemos como estamos, dos equipos en la comarca, que cojos los dos, porque con los chavales que hay aquí se podrían hacer mejor equipo en, por ejemplo, en el Primera Nacional, en Segunda Nacional, mejor equipo apoyar el cadete de Liga Vasca, el juvenil de Liga Vasca. Y bueno, yo desde luego, mi idea es que haya fusión. ¿De la cantidad sale la calidad? No siempre, ¿verdad, Miguel Ángel? No es obligatorio, pero es un porcentaje muy grande. Muy grande, que a la cantidad siempre va a salir alguno. Uh-huh. A menos es mucho más difícil. Uh-huh. Cuanto más jugadores, mejor. Eso está claro. Si no hubiera acuerdo en un futuro con el Bidasoa, ¿qué puede ocurrir con el Club Balonmano Hondarribia? Si no hubiera acuerdo, pues nos lo pones muy difícil, porque tanto Miguel como yo llevamos ya muchos años aquí. Yo llevo aquí 15 años, 16, y estoy muy cansado. Dije que este año iba a ser el último. Miguel también dice que quiere dejarlo. Entonces tendríamos que buscar alguien alguna entidad que continúe con esta labor. Yo desde luego este año lo voy a continuar, el año que viene todo depende de cómo acabe con Gurú, con el otro candidato. Pero bueno, este año desde luego vamos a acabar y el que viene lo intentaremos empezar. Bueno, ¿a quién tenemos que agradecer? Porque veo la colaboración del Capo. Eso en la primera plantilla, pero hay otras entidades que colaboran con el Club Balonmano Hondarribia. Sí, la verdad que para los patrocinadores son los principales colaboradores que nos llevan a buen puerto toda esta labor. Y son Aukera Electrotécnica de Irún, Il Capo, Bacalao Santimar, que ha entrado este año nuevo, Renault, Regitruc, la empresa de camiones y Dinui. Esos son los principales. Luego pues hay pequeños colaboradores
que bueno, pues aportan su lona, pagan 300, 350 euritos y bueno, pero gracias a estos son los principales y son los que más aportan. Pues a los que invierten en deporte, gracias desde aquí, evidentemente. Miguel Ángel Izquierdo, ¿alguna cosa más? No, no. Agradecerte que hayas venido hasta aquí. Bueno, pues hay que trabajar con Club Balonmano Hondarribia también, porque son muchos años ya de trabajo, muchas veces en la sombra, en el silencio, en el sufrimiento, pero por aquí han pasado, no quiero olvidarlo, grandes jugadores, desde la discreción, pero han pasado grandes jugadores. Si me refiero a Julen Aguinagalde, me refiero a Unai Arreta, hablo de Arroyo, hablo de Iker Serrano, y hablando de Edu Domínguez, otros balonmanistas de excelente nivel, pero bueno, estamos señalando a aquellos que Asier Zubiría. Que estuvieron muchos minutos en División de Honor, otros todavía tienen objetivos claros en la selección española, incluso como Julen, en fin, jugadores de primer nivel, y al final Hondarribia e Irún pues tienen quizá mucho más en común que puntos que les separen. Paco Martín, presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y gracias por seguir el balonmano, que es lo que nos gusta. Efectivamente, desde este complejo Hondartza en Hondarribia volvemos al plató de Teledonostia. Pues nos marchamos, ya hemos hablado de balonmano, definitivamente estamos esperando la comunicación oficial de José Ángel Sodupe para conocer la fecha de las elecciones a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa. El 24 de noviembre parece que la decisión está tomada, ya lo acepta el señor Emaldi y también lo acata Gurutze Aguinagalde. Esperemos que no haya operador televisivo que lo plantee el día 25. En cualquier caso, nosotros nos despedimos. Mañana volvemos con más protagonistas. Javier Mariño estará en directo con nosotros. Para el jueves también José Mari Sarregui, un histórico del atletismo, que poco a poco va cerrando su capítulo y, por supuesto, preparando el trabajo del próximo viernes, donde tendremos toda la agenda del fin de semana, y una cita el jueves, la presentación oficial a los socios de la candidatura de Gurutze Aguinagalde en la sociedad Denon Artean a las 7:30 de la tarde. De todos estos asuntos les vamos a hablar durante todos estos días, y el lunes también les anuncio una entrevista con Juan Luis Silanes, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Hondarribia.